Let's meet Oscar. Oscar is one of my one-on-one students. He's a real inspiration for people who want to learn Chinese from scratch. I saw his amazing transformation from zero to now he's able to have 2 hours straight conversation in Chinese with locals. Let's meet Oscar. 你好，我是 Oscar， 我是哥伦比亚人，我在台湾三年了，为了念博士我来台湾。我跟 Cecilia 老师学中文学两年了，我真的喜欢台湾，因为台湾有很多好吃的东西，有很多handmade 的地方，而且台湾人真的很新鲜。Bueno, en mi universidad, para obtener mi beca, debo tomar de clases de chino cada semestre. Fue allí donde tuve mi primer contacto con el idioma, pero bueno, fue un poco complicado para mí porque era la primera vez que aprendía caracteres, que aprendía tonos de algún idioma. Y en ese entorno habían muchas personas, entonces la profesora no te puede poner mucha atención a ti. Entonces realmente veía clases y veía que realmente no entendía nada y cada vez era más complicado. Bueno, entonces después de un año veía que mi chino realmente no progresaba y se volvía como un poco frustrante. Entonces en internet, en Facebook, encontré una publicación donde recomendaban a la profe Cecilia. Entonces le escribí a ella que me gustaría tomar clases personalizadas para mejorar mi chino. Inicialmente era como, le dije como, bueno, vamos a tomar una clase y ya vamos mirando. Bueno, y solo me tardó una clase para darme cuenta que la profe Cecilia hacía que el aprendizaje de chino fuera mucho más fácil. Ella es muy paciente, pone atención a tus problemas, a tus dificultades y encuentra una manera creativa para que uno pueda practicarlos y mejorarlos. Realmente quiero hacer énfasis en que es súper paciente, uno puede cometer un error una, dos, tres, cuatro veces y ella te va corrigiendo hasta el punto de que ya se vuelve, de que puedes solucionar el problema. Las clases se hacen súper cortas y realmente esta frustración que tenía de aprender chino se volvió en una parte divertida, en un momento divertido del día. Bueno, una de las grandes diferencias de tomar clases con la profe Cecilia es que antes realmente cuando escuchaba hablar a las personas realmente no entendía nada, solo xie xie o ni hao, pero en un momento empecé a darme cuenta que empezaba a entender, podían comprender algunas cosas que decían mis compañeros de laboratorio, en las tiendas, cuando ya era capaz de ordenar cosas, comprar cosas por mi cuenta. Entonces empecé a darme cuenta que sí, que podía comprender lo que decían las otras personas y empezar a recordar nuevos caracteres, nuevas palabras, ya no era tan difícil. Una de las experiencias más felices que he sentido fue en el anterior Halloween. Estaba con un compañero y él quería conocer un par de chicas. Pero mi compañero no puede hablar chino y las chicas no podían hablar inglés, entonces él me pidió como vamos a hablar y yo no, y él sí empezó a hablar, les saludó, les dijo hola, pero ellas no hablan ni español ni inglés, entonces mi compañero me pidió que tradujera y yo bueno, mi chino no es tan bueno, me dijo sí, diles estas palabras y empezó a pedirme que tradujera ciertas frases. Y me di cuenta que sí podía decir en chino. Y cuando ellas respondían, me di cuenta que también podía entenderlas. Fue un momento súper feliz que me di cuenta que realmente puedo mantener pequeñas conversaciones con gente local, con taiwaneses, usando chino 100% chino. Ok, como consejo para aprender chino, para practicar chino, de mi experiencia puedo decir que, bueno,
Para recordar palabras, un buen consejo es cuando uno escribe los caracteres, pronunciarlo, hablarlo en voz alta. Esto realmente ayuda bastante a recordarlos. En cuanto a mejorar la comprensión auditiva, bueno, yo uso mis audífonos todo el tiempo y pongo audios que son en chino, listas de vocabulario o simplemente los audios que vienen en los libros. Entonces, cuando voy de mi casa a la universidad, los escucho y así voy practicando un poco. Y bueno, realmente puede que les tome no mucho tiempo, realmente bastante tiempo, pero lo más importante es disfrutarlo. Y bueno, y si puedes encontrar a alguien como la profe Cecilia, de seguro lo vas a disfrutar bastante. Bueno, como consejos para aprender chino de lo que he aprendido, es bueno, para poder recordar, digamos, palabras, lo mejor que uno puede hacer es escribirlo. Cuando uno escribe el carácter, pronunciarlo, ¿cómo se...? Y muy didáctica. ¡Ay, me bloqueé! ¿Qué quiero decir? ¿Por qué soy tan malo hablando?